¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este programa, El Coche de Escoba. En el día de hoy tenemos la oportunidad de hacer la primera entrevista a un corredor fuera del panorama nacional. Se trata del británico de 25 años, Hugh Carthy, ganador del Tour de Corea, de la Vuelta a Asturias y de la última etapa del Tour de Suiza del año pasado. Es parte del pelotón que se encuentra viviendo en Andorra en estos días. Y nada, tenemos el placer de saludarle. ¿Qué tal, Hugh? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por entrevistarme. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poco sobre tu pasado? En 2015 y en 2016 formaste parte del equipo español Caja Rural. ¿Qué te ha aportado ese equipo a lo del ciclista que eres hoy en día? ¿Qué te has llevado de esa época? Sí, creo que hacer ciclismo, un equipo como Caja Rural, tuvo un gran efecto en mí, un gran efecto. Un equipo pequeño, con poco presupuesto, hicimos grandes carreras. Te ayuda a apreciar las pequeñas cosas y apreciar a cada miembro del staff, del grupo, el masajista, el mecánico, porque su trabajo era muy importante y había menos y su papel era muy importante. Nos teníamos que amoldar a lo que había. Creo que cuando te unes a un equipo más grande y tienes más cosas a tu disposición, pues realmente aprecias el gran esfuerzo de un equipo pequeño como Caja Rural hacía. Creo que hay que ser humilde y tener los pies en la tierra. Hicimos las carreras del World Tour y a veces te olvidas de que todo esto es un proceso. Hugh, tú ya has corrido en la Vuelta a España y en el Giro de Italia, pero no en el Tour de Francia, probablemente la carrera más prestigiosa o de más nivel. ¿Crees que este año te tocaba correrla a ti o aún no sabías la lista de corredores confirmados para ir al Tour? Bueno, este año en invierno hablamos con el equipo y el Tour de Francia era una posibilidad. Ellos estaban interesados en que lo hiciera y yo también estaba interesado. Pero este año me quería centrar en el Giro. Creo que podía quedar entre los 10 primeros o los 5 primeros. Era lo que esperábamos. Así que estaba preparado para sacrificar el Tour este año y centrarme en el Giro. Pero con lo que está pasando, es un momento que esto está pasando, pues bueno, será el plan. Creo que se puede hacer. Con mi edad todavía tengo mucho tiempo por delante y me quería centrar en eso. También te hemos visto hacer buenos resultados en grandes vueltas o en carreras de una semana, pero también en carreras de un día como Lombardía y la Lieja, que la has corrido. ¿Hacia dónde te ves más evolucionando como ciclista? ¿Hacia ese formato más de carreras de un día, de clásicas o de carreras de semanas? No lo sé, creo que ahora suelo mejorar. Es el momento del giro. Creo que está bien con estilo de clima, altitud, tiempo. Y el tiempo está más calmado con la primavera. Por ahora creo que es una carrera que me va bien. Me gustaría hacer más en el futuro, pero cualquiera estaría bien. No es un problema, tienes que hacer carreras, tienes que hacer esas. Todo el mundo las hace. La carrera que admiro hay muchas, es San Sebastián. Creo que esas son carreras, quizá en primavera, pero nunca las he hecho. Pero me gustaría probarlas en el futuro y ver cómo va. Como hemos leído, tú entrenas en Andorra, donde viven muchos de los ciclistas del pelotón internacional. ¿Aprovechas para entrenar con ellos o entrenas más por tu cuenta? Sí, casi todo el tiempo entreno por mi cuenta. No, no me aburro entrenar por mi cuenta.
hago mi entrenamiento y soy 100% eficiente. Otras veces entreno con los ciclistas ingleses, con los británicos, salimos juntos, no siempre en la bici, pero bueno, sí, me gusta. Hugh, eres un ciclista joven, como hemos comentado, de 25 años, pero cuando estás en casa y ves ganar a ciclistas como Bernal, Pogacar o Benepul, que son aún más jóvenes que tú, ¿sientes algo de presión sobre ti o simplemente piensas que es algo con lo que hay que convivir y tú sigues trabajando a lo tuyo? No, no, yo estoy centrado en lo que puedo hacer. Normalmente 25 eres joven, no es tan joven, todavía estás en la primera fase de tu carrera. No, yo creo que no, la media es 23, hay muchos jóvenes de 20 años que salen ahora. Benepul, no son la excepción, no creo que los de mi edad seamos viejos. Solo hay tres o cuatro muy jóvenes en el mundo ahora, son la excepción, y no te puedes comparar con ellos en la edad. Creo que cuando eres profesional la edad es irrelevante, ¿no? Hay maduros, jóvenes, y puedes tener un ciclista de 21 y su edad física son 28, y otros de 24 que pueden ser físicamente 21. Cuando tienes 25, 26, 27 es más compensado. No, yo no siento ninguna presión. Estoy contento con la progresión de mi carrera. Las carreras van bien. No me centro en nadie más. Solo en mi futuro y en mí. Para mí, 20 o 30 no tiene ninguna diferencia. En unos días vamos a tener aquí en el programa a Michael Woods, tu compañero de equipo, con el que has estado trabajando como gregario los últimos años. ¿Se aprende mucho siendo yo gregario? ¿Y qué tipo de cosas te enseña un líder como Michael Woods? Sí, sí, es un ciclista mayor. No debería decir eso, pero es un ciclista mayor. Creo que para su edad tiene mucha experiencia. Es muy bueno con el equipo. Nos motiva a todos los corredores. Explica lo que quiere. Y lo que necesita es un buen líder de equipo, ¿no? Es bueno tenerlo cerca. Nunca dice que hoy no es un buen día o que no es bueno correr hoy. Sí, esa es una buena referencia para el equipo. Eres parte de una nueva generación de ciclistas británicos como los hermanos Yates. ¿Qué crees que os diferencia del resto del pelotón? ¿Qué cosas hacéis diferentes los ciclistas británicos? No sé, no creo que haya mucha diferencia, además de la lengua y la nacionalidad. Todos los grupos de corredores es más o menos lo mismo. Es difícil. No creo que haya nada específico que nos diferencie. No sé. Creo que no es mucho. La lengua, el interés cultural. Además, los ciclistas jóvenes hacemos lo mismo, entrenamos igual y nos vivimos de la misma manera. Simplemente eso. Has comentado que tu objetivo del año era el Giro de Italia. ¿Te veremos en la Vuelta a España para intentar quitar ese sabor de boca un tanto amargo que se nos quedó al verte pues tener que abandonar, ¿no?, la Ronda Española el año pasado por una caída? No sé. En el momento que están las cosas no sé lo que va a pasar. Hay mucha especulación. No sabemos si se va a correr la vuelta al Giro, el Tour. A mí me gustaría hacer una o dos, pero bueno, no sé cómo va a acabar la temporada con las carreras que nos quedan. Pero bueno, si tengo la oportunidad de correr la vuelta, no sé, el año pasado la verdad es que tuve mala suerte. Y si vuelvo, no sé lo que va a pasar.
No sé si tendré diferente papel, el mismo, pero bueno, yo lo intentaría de nuevo y bueno, solo trato de pensar en la ¿Crees que carrera. en los próximos años tu rol va a ser más importante o vas a tener más importancia dentro del equipo? Sí, creo que sí. El año pasado hice un buen progreso dentro del equipo. Ellos se dieron cuenta de que podían confiar en mí más y que era más consistente. Y pueden creer más en mí, darme más responsabilidad. Sí, yo estoy feliz de poder tener más responsabilidad. A tu corta edad podemos decir que eres un ciclista experimentado en el panorama profesional. ¿Cómo ayudas a los ciclistas jóvenes que llegan al equipo como Sergio Higuita el año pasado? No sé, no sé, no. No suelo estar demasiado atento a eso. Hay gente en el equipo con más experiencia y más conocimiento que yo. No me considero con tanta experiencia. Tengo experiencia, pero no me gusta decir a los jóvenes tienes que hacer esto, lo otro. Esto está muy bien. O tener que explicar las cosas demasiado. No me gusta dar lecciones, pero a veces ves a un ciclista que está bajo la moral, la carrera no le fue muy bien y que no están tan motivados. Con esas cosas puedo ayudar. Le dices que eso pasa, que las cosas te pasan a ti, que tienen que ser pacientes. Esa es la manera en la que los ayudo. Más que hablarles de las tácticas de la carrera, porque para eso hay otros con más experiencia y ciclistas mayores que sí pueden aconsejar mejor sobre la carrera, pero cosas del día a día sí que puedo darles consejos a los ciclistas jóvenes y está bien. Y con estas palabras de Hugh Carthy vamos iniciando el programa. Hugh, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer.